poquito que estoy acá con los abuelos. Y realmente todavía no he narrado nunca, tengo que aprender, pero es una experiencia tan linda, es un grupo tan maravilloso que aunque yo no narrara nunca, acá vengo todos los jueves a charlar con los abuelos. Ahora, ¿tu nombre? Liliana. Liliana, ¿es para abuelos nada más o puede acercarse a alguna persona que sin ser demasiado joven ni demasiado mayor tenga ganas de narrar? Bueno, es mi caso. Yo no soy abuela, pero me encanta el grupo y vengo con mucho gusto. Así que es lindo, es muy lindo. Bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, le vamos a decir otra cosa. A ver, lo que nosotros queremos hacer y ponerlos a los chiquitos, no solamente con la realidad del momento, sino con la fantasía, que los ayude a soñar, que los ayude a entender las cosas que pasan, pero siempre con el tono de que se lo está diciendo una abuela y ellos de las abuelas escuchan. O sea que toman la realidad también para hacer las narraciones. La realidad mezcladita un poco con la fantasía para que puedan atacar ellos y sus sentimientos no se alteren. Al contrario, se ablandan y tengan principios y entiendan que siempre existen principios aún en la fantasía. Porque a los chiquitos les falta vivir un poco con los sueños. Y eso es lo que nosotros queremos hacer cuando se los contamos. Que vivan un momento distinto, que tengan un momento distinto en el día. Y así hacemos. Vos sos estrella. Yo soy estrella. Vos sos estrella y periodista. Y abuela, narradora y actriz y unas cuantas cosas más. Pero eso no tiene nada que ver. Yo vengo como abuela narradora y soy una abuela narradora. Colaboraré con todo lo que se me pida. El espacio de para los chicos, ¿te gusta más que el espacio para los grandes en cuanto no, a la narración? No, a mí me gusta, no. El espacio es nosotros en el momento que lo vivimos, con quién estamos. Y ahí nos ubicamos. Estamos para el servicio, nada más. Qué bueno. ¿Y los chicos responden? Los chicos, los grandes, nosotros respondemos, porque tanto bien le pueden hacer a ellos, pero como dicen los chicos, más mejor nos hace a nosotros. Claro que sí, claro que sí. ¿Algún otro que quiera contarnos? Yo también, me llamo Ana María y pienso que acá nosotros, la mayoría vino por la parte espiritual también, sentirse sola, por ejemplo en mi caso, la viudez, entonces yo encontré una maravilla acá de gente que me recibió con todo cariño, yo también, y es muy emocionante. A mí me emociona mucho ir a narrar, tanto chicos como abuelos, hemos ido a colegios diferenciales de chiquitos con problemas, y en fin, me siento plenamente ubicada y contenta de estar acá. Y ahora decime, ¿tienen que practicar para narrar? No, narramos acá. Primero aprendemos el cuento y venimos y lo exponemos. Y acá nos corrigen si hay algo que no decimos bien o nos referimos a una cosa que no les gusta o el cuento no es adecuado que nos parece. Es el trabajo que hacemos en el taller nosotros. Pero estudiamos en casa. Nosotros narramos, pero estudiamos, no leemos. Buenísimo. Así que, sí, que es un gran trabajo el que hace. Sí, yo pienso que sí. Así que buenas memorias, sobre todo hay que tener, practicamos la memoria también, ¿no? Claro, sí. Los mantiene muy activos, claro que sí. Bueno, yo también vine porque siempre me gustó estar en contacto con los chicos y esto para mí es una experiencia nueva, nunca había narrado. Y entonces cuando vine acá en este grupo tan maravilloso, me ayudaron muchísimo. A mí me ayuda mucho. Por ejemplo, cuando llego a mi casa, abro la puerta y llevo todo el recuerdo de todas las personas que me han escuchado. Yo llevo mucho de ellos también. Y me encanta narrar, tanto para chiquitos como para personas grandes. ¿Tu nombre? Beatriz. Beatriz. Bueno, o sea que coincidimos de alguna manera en que el servicio a la comunidad también nos sirve a nosotros mismos desde el momento de dar, ¿no? Y un caballero. Siempre son ida y vuelta. Vos das, pero recibís mucho más de lo que das. Eso es lo que te hace vibrar y emocionarte y que se emocionen con vos. Fantástico. ¿Tu nombre? Marta. Marta. Hay algo que no hemos llegado a aclarar. Nosotros vamos también a institutos donde hay ciegos. Y una experiencia por primera vez hemos hecho el año pasado con hipoacústicos. Así que nosotros de repente nos encontrábamos contando el cuento
parcialmente para que lo fuera traduciendo la personita por medio de señas. Y era tan hermoso ese momento, tan maravilloso que nosotros... Eso de señas es para sordomudos. Es acústico, se les dice. O sea, ver la emoción de los chicos que querían ver cómo contábamos, pero querían ver lo que estábamos contando. Claro. Entonces era una cosa que los tenía tensos y emocionados. Fantástico, la verdad que es muy importante. ¿Y los varones, los hombres, qué nos pueden contar? Bueno, yo disfruto muchísimo cuando voy... Fuimos a jardín, mañana tenemos otro jardín y es algo especial, porque yo juego con los chicos, me encanta estar, qué sé yo, inventando cosas, o les pido que narren ellos, y así con sus medias palabras por ahí se ponen a contar un cuento que no lo saben muy bien y por ahí les ayuda, no sé, yo lo disfruto, a mí me encanta. Hay finales que pueden inventar ellos, ¿no? Claro. Claro. ¿Tu nombre? José. José. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Carlos. Carlos. Soy uno de los nuevos narradores. Hace 6 meses que estoy aquí y verdaderamente he encontrado un eco de gente muy, muy hospitalaria y verdaderamente he debutado por primera vez en la Defensoría del Pueblo con mi primer cuento. Y estoy muy contento con todo lo que hago y a lo que verdaderamente recién decías, lamentablemente los hombres son los pocos que nos acercamos. Los pocos. Yo también pertenezco a la agrupación Coral Renacer y casualmente también ahí verdaderamente faltan los hombres. Bueno, ¿qué tal si nos vamos sumando, Mario? ¿Qué tal si nos sumamos al grupo, Mario? ¿Eh? Sí, las mujeres los matan. Pero lo que sobrevive no viene. La duda. Sí, está tranquilo. En defensa. El abuelo Fede. Ese lo tenemos que conservar. Y este otro, acá tenemos otro varón. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. ¿Y vos, Francisco, qué decís a todo esto? Bueno, yo vine por casualidad, por una invitación que me dio un compañero de ella. Bueno, vine a ver qué era. Me gustó. Y quedé. Y acá estamos. Todavía no me echaron. Todavía no me echaron. Bueno, fantástico. Hay otros hombres. Hay otros grupo. Hombres. Hay uno que está con algún problemita de salud y hay otro que está en Córdoba en un encuentro que se está haciendo en que Pami organizó. Entonces está allá. Ah. Digo, para no olvidarnos de los otros dos hombres que faltan. Y hay otro par de mujeres que también están con cuestiones de salud. Y hay otra que está en Córdoba también, así que somos. O sea más. Que son unos cuantos. Sí, somos 21. Ah, 21, sí. 21 abuelos. Y yo digo una cosa, ¿nos van a contar algún cuentito a nosotros? Aunque sea cortito, para llevarnos. Bueno, ¿te animás? Bueno.